Manuel Felgueres ha dedicado su vida al arte. Desde que descubrió su verdadera vocación, tuvo que esperar 50 años para tener su propio museo, el primer museo de México dedicado exclusivamente al arte abstracto. Llegar hasta aquí no fue fácil. Cuando dejó su infancia y con ella a su natal Zacatecas, Manuel Felgueres inició un interminable viaje por el arte, las culturas y el mundo. Manuel Felgueres siempre tuvo habilidad manual. De niño le gustaba hacer objetos, se la pasaba construyendo puentes, mesas con troncos, decorando el local de la patrulla de Boy Scouts a la que pertenecía. Jugaba e inventaba. Su curiosidad por los animales lo convirtió en cazador de víboras, ranas, lagartijas e insectos que disecaba. De esa pasión por la taxidermia surgió su interés por la medicina, carrera a la que se inscribió en la universidad. Sin embargo, su destino lo llevó por otro camino. En realidad, al mundo de la pintura entré tardíamente. Yo hice mi preparatoria pensando que iba a ser médico y tuve oportunidad el año de 47, justo después de la guerra, de viajar a Europa, y fue mi contacto con el arte universal lo que me provocó tal emoción que decidí dedicarme a la pintura. Habíamos visto en la tarde, visitado la National Gallery. En la National Gallery, una de las obras importantes, Turner, este pintor pues muy precursor del moderno, del abstraccionismo, en cierto sentido, que pintaba como imágenes muy como imaginativas, porque estaban llenas de nubes y penumbras y luces extrañas, pero pintaba barcos, el mar, y entre otros los paisajes que vi era el Támesis, es decir, barcos en el puerto de Londres. Y pues yo estaba viviendo en esos días en un barco a la orilla del Támesis, y al salir vi en la vida real repetirse una imagen muy similar a lo que yo había visto en Turner, o sea, la bruma, el sol que atraviesa parte de la bruma, los remolcadores en el río, y pues de repente se me ocurrió, bajé corriendo al camarote, agarré un pedazo de papel y me puse a dibujar lo que veía, un pequeño paisajito. Ahí estaba conmigo Ibargüengoitia, entonces él vio que yo subía, vio que platicando iba yo haciendo el dibujo, y luego terminé y le dije, lo firmé, y le dije, mira Jorge, ya soy artista. Entonces él soltó la carcajada, dijo así, ja, 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 ja. Y en ese escrito, que es muy bonito, cuenta que curiosamente vio nacer una vocación, porque al regresar a México dije, bueno, ya soy artista, pero ahora tengo que aprender. Yo no sabía nada. Entonces, para aprender, pues empecé a buscar quien me enseñara.
cuando vi el arte fue tal mi emoción al verlo, entrar a Notre Dame por primera vez, entrar al Museo del Vaticano, estar en la capilla, así fue tal mi emoción, que dije, y Europa estaba a su vez tan destruida, no había qué comer, todo estaba racionado, ni, no había nada que hacer que no fuera ver los museos y las catedrales y los palacios, que me di cuenta que lo más importante en la vida es el arte, y que yo voy a dedicar a esto, ojalá yo pueda darle a otros lo que yo he recibido de esto. Entonces, ese descubrimiento, pues yo digo que fue como, como San Pablo, que de repente le cayó el rayo y lo iluminó. Igual fue con el arte abstracto. Yo empecé, cuando veía por primera vez arte abstracto, me parecía una vacilada, pero un día vi una pieza que me emocionó de tal manera que dije, voy a dedicar mi vida a esto. La pieza fue una escultura de Jean Arp, obra que también lo motivó para aprender el oficio y conocer los materiales. Hay que tener una técnica que es a base de ir superponiendo pintura, ir engrosando la pintura, y también la cantidad de veces que uno pasa un color va cambiando el tono. Entonces el material, pues evidentemente es absolutamente importante para lograr el resultado que uno quiere. Es decir, es más, todo el proceso artístico, en la creación de la pintura y el proceso plástico, pues es una lucha del espíritu contra la materia. Tanto en la pintura, como en la escultura, como en la arquitectura, como en todo lo que el hombre construye con sus manos, pues el material prácticamente es una transformación de la materia, y por lo tanto es el oficio está en saber dominar la materia. Desde su acercamiento al arte universal, la escultura y la pintura sedujeron fuertemente a Manuel Felgueres. A partir de entonces, su trabajo se ha concentrado en establecer un orden formal y plástico entre los materiales, el color y el espacio para provocar un placer estético y lograr hacer obras de arte. Eso que para Felgueres es un terreno de lucha íntima, permanente y siempre creativa. Lo importante es subjetivar la materia, es hacer que la materia hable. El arte es comunicación. Sin comunicación no hay arte. Uno trata hacer que esa materia signifique todos los estados de ánimo de uno, todos sus gustos, todos sus placeres. En realidad, el arte, para mí, está en el mundo de la estética. O sea, la estética es como el estudio de lo bello, vamos a simplificar. Se trata de producir en quien lo ve un placer estético. Pero ¿cómo se va a lograr dar una emoción de este tipo si uno no la siente? Si primero que nada es sentirlo uno, y es donde empieza la lucha con el cuadro, porque empieza uno, pone un color, no le gusta, cambia, pone otro, borra, se quita mucho más de lo que se pone, porque se equivoca uno con toda facilidad, pero una vez que sale la equivocación siente uno que ya se cargó el cuadro, que ya quedó, y dice no, otra vez y volver a empezar, y es todo el tiempo una sensación de pues está uno como muy enervadito siempre, no es tranquilo, no es así de que ay, no, es siempre y ahora qué, porque cada pincelada, cada toma de color, cada preparación de color,
cada puesta de materia, cada toque que se da, es decir, es una toma de decisión, y esa toma de decisión está controlada por la emoción personal, por la subjetividad. De mucha angustia, de que se siente uno impotente, de que no sale, que no hay manera de que salga. Y entonces, si uno búsquele, y de repente empieza a salir, y siente uno otra vez esa emoción que anda buscando. Y ya que uno la sintió, cree uno que ya va a salir y se vuelve a equivocar, y al final está uno dándole vueltas y vueltas hasta que de repente un puntito de más, una rayita de más molesta y la tiene uno que quitar, y va uno buscando como una precisión absoluta, como una resolver una ecuación de quinto grado. Tiene que ver el color, tiene que ver la textura, tiene que ver la dirección de la luz, tiene que ver tantas cosas, hasta que todo se armoniza. Cuando ya no hay nada que cambiar, cuando ya no puede uno más, dice uno, bueno, ya es. O dice uno, qué maravilla. Y goza uno, siente sexy. Dice ya, y lo firma uno. Ese ya salió, ¿no? Y ya. Y apenas sale de ese, empieza el problema otra vez. ¿Y ahora qué hago en el que sigue? ¿Y ahora qué? Y todo el tiempo es este enfrentamiento a la al lienzo, ¿no? O a la materia, al espacio, al tele en blanco, todo eso. Y cada vez hay que volver a empezar y volver a empezar. La vida no es más que tiempo, ahí sí no hay duda, ¿no? Y el tiempo de vida que uno tiene cuando escoge una profesión de estas, en que se pica uno, en que se apasiona por lo que está haciendo, pues de repente se pasa uno 10 o 12 horas del día, un año, otro año, otro año, otro año, y al final de cuentas la vida entera, las emociones, las sensaciones, todo queda reflejado, no en una obra, en la obra total. Manuel Felgueres conformó su estilo personal en un proceso que comenzó en sus primeros viajes a Europa. Varios fueron los artistas que lo impactaron en su juventud, principalmente Ossip Zadkine en 1947. Con él descubrió, en París, las posibilidades del cubismo y la técnica de la escultura. Felgueres conoció también a Braque, Picasso y Brancusi, quienes le mostraron un mundo de orden y composición que siempre ha mantenido. Luego, en Nueva York, conoció a Gorky, a Mata y a de Kooning, y de sus influencias ha conservado el seguir sus intuiciones y buscar expresarse con la mayor libertad. Con Zadkine fue mi gran revelación, porque él es un muy importante pintor, escultor, dentro del cubismo. Cuando llegué con él, llegué todavía con ideas nacionalistas, y que el arte prehispánico, y que esto, y que el otro. Pues de repente me rompió el esquema, me enseñó a ver el arte moderno. Y cuando empecé a verlo, pues me fue emocionando y me fue gustando. Entonces fue como el que me abrió el mundo al arte contemporáneo,
contemporáneo de él, o sea, a lo que se había producido, estaba produciendo hasta los años 50. Yo hacía unas figuritas de tamaño, empecé las primeras que hice, fue como de 30 centímetros en barro, cocido en terracota, pero eran chiquitas, y con la idea que digo, bueno, yo voy a regresar a México y voy a llevar mis figuritas. Y mientras hice las figuras, no me corrigió. A todos los corregí, me pasaba indiferente. Yo estaba desesperado, ¿no? Y un día que me agarren, muchas veces me agarró así con sorpresas, pues ¿sabes? Me dijo, mira, estas figuritas que estás haciendo, yo no las puedo corregir, son bibelots, eso no es lo importante. Y si quieres seguir en mi taller, desde la semana que entra me trabajas tamaño natural. Entonces, pues ese problema de en una semana levantar desde el armazón unas crucetas que se ponen a amasar más barro y hacer una figura, intentarla hacerla a tamaño natural de un modelo, pues me tardé como 6 o 7 meses en poder lograr por primera vez más o menos acabada una. Era una dificultad física tremenda, pero lo que aprendí como técnica para poder hacer figuras en una semana de ese tamaño, pues fue de maravilla. No son, digamos, tanto conceptualmente, sobre todo conceptualmente, pero también como oficio, pues fue un aprendizaje total en mi vida, ¿no? Del que por eso me sigo considerando discípulo de Zadkine y lo sigo teniendo como mi maestro base. Con Zúñiga es otra relación. Como estas primeras terracotas que yo hacía chiquitas resultaron tal desastre en mi vida, dije, voy a aprender a hacer terracota de un tamaño adecuado. Y en la Esmeralda estaba Zúñiga, tenía una mufla que se llamaba, que era un pequeño hornito, y daba clases de terracota. Y yo no fui alumno de la Esmeralda, pero me inscribí a su taller. Ahí conocí a Juan Soriano, que también estaba aprendiendo a hacer terracotas. Esto era el año de 53, más o menos, 52, 53. Y con él, pues aprendí la técnica de la terracota. Era un maestro de oficio, no de concepto, ¿no? Pero él dice que yo era pésimo, pero aprendí a levantar mis, es decir, a hacer terracotas, que es una técnica difícil. Son puras como viboritas de barro y va uno haciéndolo porque la figura debe quedar hueca por dentro para que se pueda meter al horno. Entonces hacer bracitos y cabezas y pies y todo eso, pero todo hueco, pues es toda una técnica muy delicada. Y esa técnica la aprendí con él. O sea que sí, fue otro maestro de oficio. Las décadas de 1940 y 1950 fueron decisivas para Manuel Felgueres. Su acercamiento con el arte mexicano y el internacional generaron en él una obsesión,
la de lograr un estilo propio, original y novedoso. Para ello, Felguérez se apoyó en varios mundos: el de lo orgánico, el de lo matemático y el de lo abstracto. Pero sobre todo, en su mundo interior, en trabajar con disciplina y sin ataduras, siguiendo gustos determinados y ciertas influencias. Al principio, no pretendes consolidarte, pretendes hacer pintura. Y cada cuadro que empiezas, cada obra que empiezas, cada etapa que empiezas, te crea una angustia. Pero no nada más cada etapa, sino la obra misma. La creación tiene que estar de acuerdo con tu sentimiento y tu ideología artística del momento. Y ese momento está constantemente cambiando. Entonces siempre tienes que tirar, apostar a crear, a inventar algo nuevo. Y nunca repetirte. Muchos artistas se les ha acabado esa capacidad por la edad. Desgraciadamente se necesita tener la mente muy viva para poder seguir inventando. A mí me pareció exactamente a principios de fines de los 50, que el problema que teníamos los nuevos artistas era pues la dificultad de conseguir público, porque el arte es comunicación, y si no hay un público, si no hay una respuesta del público, no existe. Existe en el momento que la producción individual empieza a tener respuesta en la sociedad. Y entonces puede uno decir, a lo mejor es arte. Si no, no hay nada. Yo empecé a hacer pruebas en un edificio, bueno, pero la gente que entra al edificio de todas maneras es poca. Hasta que tuve la oportunidad del Cine Diana, exactamente. Y en el Cine Diana, pues era una sala con 2000 butacas, con dos funciones al día. Como era una novedad el tipo de pantalla y las películas que escogían, pues había mucha posibilidad de que fuera público. Entonces, imagínate lo que es decir, tengo ahora una audiencia de 4000 gentes diarias, y esta necesidad de estar en contacto con la sociedad es importante. Esa que es mi experiencia personal, creo pues que fue general en la generación, todos sentimos esa necesidad. Hacia la segunda mitad de los años 50, Manuel Felguérez conformó junto con Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Alberto Gironella, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Pedro Coronel, entre otros artistas de la época, la llamada Generación de Ruptura. Los jóvenes creadores querían romper con la tradición del nacionalismo académico a través de una actitud crítica y abriéndose hacia el arte de afuera, hacia las influencias extraculturales. Felguérez se basó en su gran pasión por el arte abstracto y propuso nuevas interrogantes, siempre con un carácter explorador y decidido. Octavio Paz fue como el originador de nuestra, el soporte, la bandera de nuestra generación, y siempre tuvimos un gran apoyo de Octavio. Después de los escritores más jóvenes, pues Juan García Ponce, que fue como el gran crítico de la generación de ruptura. Francia el año 56, y en ese año se creó una galería que se llamó Antonio Sousa en la calle de Génova. En esa galería era como la que en su momento era como la más de vanguardia y trataba de tomar a los pintores más destacados de México. Entonces ahí estaba, pues estaba Tamayo, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Gunter Gerso, Palen, etcétera.
Y de repente entramos dos jóvenes, Lilia Carrillo y yo, ella pintor, y yo entré como escultor. Hice mi primera exposición ahí de escultura abstracta. Es cuando ya había yo entrado al mundo de lo abstracto. Y al año siguiente hice la primera de pintura. Pero desde esa época, desde 57, una vez me tocó por primera vez en una colectiva en la galería ver un cuadro mío colgado en el mismo muro que Rufino Tamayo. Y para mí dije, bueno, así ya le hice, qué cosa más sensacional, porque Tamayo era así como para nosotros, para la generación, era como el grande. Siguió siéndolo, pero que en ese momento era muy emocionante estar colgado junto a Rufino. Y Rufino iba a la galería. Iba a la galería porque llevaba sus cuadros, porque pasaba a platicar, en fin. Y ahí en las inauguraciones tuve la oportunidad de conocerlo. Afortunadamente, pues le interesó mi obra. Y desde entonces, como que hubo una amistad. En 61 a Juan Martín se le ocurrió hacer también otra galería y entonces él trató de juntar un grupo de pintores de la misma edad, en que estaba Rojo, que antes era otra de Gironella, bueno, de, por supuesto, Lilia, Fernando García Ponce y los más jóvenes, ya no me acuerdo, éramos como Francisco Corzas, Cohen, éramos como Ramírez, éramos como 8 o 9 pintores, incluso un libro aquel tiempo que escribió Juan García Ponce que se llama algo así como 9 pintores, y Juan Martín se quedó con la idea de apoyar ese grupo durante muchos años, si no admitía nuevos, sino a cada quien le da su exposición cada 2 años y manejaba el mismo grupo. Entonces tuvo importancia porque también hizo crecer al grupo como generación. Esta generación se dio en confrontación con los resabios de que quedaban de la escuela mexicana y la aparición de nuevos personajes dentro del arte mexicano, pues creó una confrontación real. Todo el tiempo nos estábamos peleando. ¿Por qué? Porque cuando aparecimos los nuevos, obviamente, pues ni quien nos hiciera caso, porque estaba el país muy acostumbrado, la sociedad y sobre todo el Estado, había una burocracia que apoyaba firmemente el arte nacionalista, y esta nueva aparición de un arte que ponía al día a México en relación al arte internacional, que implicaba no la ruta única, sino la pluralidad absoluta, la modernidad, es decir, era otra visión, pues no encontró eco en Bellas Artes, fue muy cerrado, muy difícil abrir el espacio. En esta confrontación duró muchos años hasta que el mismo Bellas Artes, una vez que ya se había abierto el medio, se le ocurrió a Hernández Campos, que era en ese momento el director de Artes Plásticas, organizar una exposición que con el nombre Confrontación 66 diera punto final un poco al debate, y se logró hacer un grupo aproximadamente de 40 nuevos valores, por autollamarnos así, que ya se mostraban con una oficialidad y que era hasta una exposición en Bellas Artes importante y que habían sido suficientemente discutidos y aprobados por esta unión de artistas y críticos. Eso fue Confrontación 66. Pero se vinieron las Olimpiadas, y en las Olimpiadas en 1968 se convocó a una gran exposición, a una gran convocatoria de Olimpiada Cultural Paralela, y dentro de eso el gran evento que presentaba México se llamaba el Salón Solar. Pero se nos complicó que andábamos en la universidad y metidos en el movimiento estudiantil, y era muy difícil aceptar un ofrecimiento de cooperar con el Estado cuando sabías que el Estado estaba
reprimiendo al movimiento estudiantil. Pintamos un mural colectivo en Ciudad Universitaria, que luego llegó el ejército y nos lo destruyó, desapareció todo. Y dentro de ese coraje que tenía uno contra el gobierno, lo menos que podía uno participar con el Estado. Entonces dijimos, bueno, si no vamos a participar, ¿qué hacemos? Y con las ideas del 68, de la autogestión, dijimos, nos juntamos los pintores, somos un grupo como de 50 para hacer un salón importante de amigos, de gente que no habíamos conocido, que estábamos juntos, y corrimos la voz, oye, ¿por qué no hacemos un salón independiente? Yo le entro, en las galerías donde nos veíamos, íbamos, hasta que tuvimos un grupo de 60, dijimos, hacer nosotros mismos una gran exposición paralela a la exposición que iba a ser Bellas Artes, y salió el Salón Independiente. Hay una parte central, digamos, que ha tenido mayor repercusión, posiblemente sea el geometrismo, que estuvo, pues, que dio posiblemente uno de las personas que le dieron más auge a esta corriente, pues fue, ahí sí tengo que mencionar a Matías Guerres con la Ruta de la Amistad el año de 68 en relación a la Olimpiada, que fueron invitados pues escultores extranjeros, pero que la condición era hacer escultura monumental al aire libre en la ruta, que tenía que ser de concreto. Posiblemente como consecuencia de eso se organiza un movimiento de escultura geométrica que tiene pues su primera presentación importante en el Museo de Arte Moderno, el geometrismo mexicano, en que aparecen muchos de los que actualmente están en boga, de tal manera que para el año, pues por los años 70, pues nace la esta corriente que tiene su culminación posiblemente en el espacio escultórico de la universidad. Los 6 escultores que tomamos parte colectivamente para hacer esta obra, todos eran o maestros de la universidad o alumnos de la universidad. Ahí aparece, pues, bueno, Sebastián, Helen Escobedo, Federico Silva, Matías Guerci y yo. De tal manera que esto crea como una base sólida a este movimiento que sigue actualmente vivo. En esa época, Felgueres se acercó también a la escenografía, el teatro y el cine, y a pesar de tanta actividad plástica, tuvo que ayudarse de otros trabajos para vivir, ya fuera llevando niños a la escuela o impartiendo clases como maestro universitario. Un día, con una amiga, con Pina Pellicer, le hice una escenografía que fue la primera para la Dama de las Camelias, muy moderna, no era realista. Y a partir de esto, pues Jodorowsky fue a ver la obra y le gustó la escenografía y me dijo, pues vente a trabajar conmigo, pues encantado. Entonces trabajé con él muchos años, fueron como 5 años continuos. Primero fundamos el Teatro de Vanguardia, después el Teatro Pánico, y siempre hice en la escenografía una expresión plástica que no tenía que ver con la realidad. Era la ventaja de Alejandro. Alejandro tomaba el texto, pero deformaba la realidad que le rodeaba. Y en esta realidad, la escenografía mía era vital. No teníamos un centavo, las obras duraban 15 días en cartelera, poniendo todo hasta los relojes para empeñarlo y a ver si duraba un día más. En fin, era un fracaso económico, pero era una oportunidad tremenda de experimentar y de meter en el mundo de la plástica. Fue tanta la presión que yo tuve, por ejemplo, en el teatro lo dejé en gran parte por eso. Yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana
para ir a trabajar en los diferentes trabajos, o era yo maestro, o cuando una época que repartía niños en camioneta o lo que sea. Entonces era, y después de terminar el trabajo, de ganar dinero, había que irse a hacer la propia obra. Entonces siempre estaba uno con la presión de la obra. Entonces fue una presión de tantos años que ahora que afortunadamente empiezo a poder, procuro en lo más posible escaparme de la mayor parte de compromisos, por supuesto, del mundo de la sociedad, porque eso te impide, realizar la obra. Y yo fui maestro, soy jubilado, por lo cual quiere decir que cumplí 30 años de dar clase. Tiene dos, es decir, la realidad, yo creo que la verdad es porque era muy difícil vivir del arte y había que vivir de otra cosa. Entonces, después de probar muchos trabajos, por fin caí de maestro. Cuando fui maestro, pues el ser maestro me permitía solucionar mis problemas económicos mínimos para mantener a mi familia, y eso me permitía tener una tranquilidad para poderme dedicar a producir arte. Además, para tener dinero para comprar los colores, para comprar las telas y demás. Pero me dio la de malas, que para colmo me gustaba, o la de buenas, no sé. Es decir, siempre me gustó el contacto con los alumnos, porque creo que más que lo que uno les enseña, es lo que tú aprendes por la necesidad de dar clase. Este diálogo también con los jóvenes te abre, te hace sentir y te hace saber sus nuevas inquietudes y un poco mantenerte al día. La obra de Manuel Felgueres de los años 70, 80 y 90 refleja la variedad de intereses que lo motivan. Su obra, que es múltiple y una a la vez, se ha mantenido cercana al expresionismo abstracto, al informalismo, las matemáticas, la arquitectura, el constructivismo, la geometría, lo orgánico y sobre todo a la pasión por el color y los objetos. Como él mismo lo dice, su mundo es siempre múltiple. En la búsqueda del arte, siempre quisiera que la obra fuera perfecta, que no, es decir, busca la perfección. Esa misma perfección que se busca en el arte, se busca en la vida. Quisiera uno que fuera perfecto. Pero claro, de repente te das cuenta que has cometido errores, a veces en el momento, a veces tiempo después, y tratas de corregirlos. A veces te propones cosas un poco utópicas y cuando te las propones, pues he tenido la suerte de que esa utopía no ha sido tan imposible y he podido cumplir todo aquello que me he ido propuesto. Por lo tanto, puedo decir que no tengo nada que se me haya pasado, nada que lamente no haber hecho. Creo que mi tiempo lo he usado plenamente, de tal manera que si me planteo, cada vez que me he planteado un deseo, me lo he planteado en los límites de mi capacidad y siempre he podido cumplirlo. El aspecto de la trascendencia, de la inmortalidad, no son aspectos que me preocupen en lo más mínimo. Sí me importa, claro, tener respuesta. Y si busco respuesta, es decir, expongo para ver o hago obra pública para medir la respuesta. Sí me gusta estar en relación con la sociedad, porque creo que es la forma de que el arte exista
Y cuando uno comienza su obra, también cada es una secuencia, cada obra es consecuencia de la anterior. Cada es una constante transformación. Entonces, lo que estoy seguro es de que no me repetiré, de que seguiré buscando porque me falta mucho por encontrar. La vida se me hace corta. Creo que trabajo con bastante pasión. Digo, depende qué interpretación se le da a la palabra, pero para mí es lo más importante de mi vida, ¿no? Es decir, amanezco pensando en la obra que voy a hacer y luego me despierto a medianoche buscando soluciones y amanezco corriendo a ver si la encuentro. Entonces no sé si es pasión o más bien será obsesión. No sé si es virtud o es defecto, eso de ser absolutamente obsesivo, estar sobre aquello, es decir, que está vivo, está constante, ¿no? Entonces creo que eso cubre la pasión total. En 1998 se inauguró en Zacatecas el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. El edificio, en otros tiempos antigua hacienda, seminario y luego cárcel, fue acondicionado especialmente para albergar una colección permanente de la obra de Manuel Felgueres. Aquí, aparte de la obra, pues es el espacio arquitectónico. Para llegar a esta altura, que estamos en un cuarto piso, cuarto nivel, se sube por un montacarga, y una vez que esté este nivel, el público puede recorrer viendo con una distancia adecuada y con una luz adecuada cada una de las obras. A medida que se termina de recorrer un pasillo de esto, se baja por una escalera y se llega a un segundo nivel en que se ven otras tantas. Aproximadamente caben en esta área pues más de 100 obras. Se aprovechó un área de celdas, esto eran unas crujías en cuatro niveles, y los pasillos en que estamos es donde los guardianes veían lo que pasaba dentro de las celdas. El hecho de adaptar un edificio que fue cerezo, que fue cárcel, tenía su área de mujeres, su área de hombres, y además antes había sido seminario, pues le da un carácter muy especial. Es una obra de principios del siglo XIX, sin embargo sus características básicas siguen siendo pues, una construcción de tipo colonial con muros de piedra de 1 metro de ancho.
Para Manuel Felgueres, este museo implica de alguna manera su consagración como artista y representa la multiplicidad de caminos que su obra y su vida han tenido. Una vida que, como él mismo dice, continúa con nuevos retos y proyectos. Yo digo que la osadía de montar un museo de arte abstracto en una provincia absolutamente, digamos, vernácula, con López Velarde atrás, pero en fin, yo lo único, es decir, nadie puede dar lo que no tiene, y yo lo único que tengo, tanto personal como en mi colección, es arte abstracto. Digo, bueno, si el museo es mío, ni modo. Es decir, vamos a ponerle este nombre. ¿Por qué? Porque si era nada más Museo Manuel Felgueres y era solo mi obra, me da vergüenza. Me sigue dando vergüenza. Digo, no creas que me gusta mucho que se llame así. Yo me encantaría más que se llame Museo de Arte Abstracto de Zacatecas. Pero en fin, da la tradición de que los museos de Zacatecas llevan los nombres de los pintores de Zacatecas. Bueno, se puso mi nombre. Ahora, esto es como que fue un parto, con todo el dolor que implica un parto, ¿no? Para mí personalmente, desprenderme de todos mis cuadros, que convivo con ellos toda la vida, que he ido guardando, de repente salir y decir, hay cierto dolor, al mismo tiempo que hay placer. De repente ya nació el niño. Bueno, ahora el problema es cuidar al niño. No depende solo de mí. El museo es un museo estatal. Es decir, es el Estado el que lo ha promovido y el que debe de estimularlo. Por supuesto, las autoridades nacionales, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues han dado apoyo. Yo empecé por dar una donación, básicamente al pueblo de Zacatecas, pero esta donación entra a través del INBA para formar parte del patrimonio nacional, para dar cierta garantía de continuidad o conservación de la obra. Entonces, en esta asociación INBA, Gobierno del Estado, la obra INBA, el espacio, el museo y su organización, el Museo del Estado, pues el siguiente paso, si se llama Museo de Arte Abstracto, es lograr una buena colección de arte abstracto. Esta colección la tengo bastante garantizada, un poco con obra que yo he coleccionado en mi vida y otro poco con todos mis amigos pintores dentro de esta tendencia, pero resulta que de una manera, como soy de los que iniciaron, pues tanto los pintores de mi generación como los que siguieron, como los actuales, todos son amigos míos y todos encantados de cooperar. Entonces se piensa, pues, armar la colección seguramente en un corto plazo, apenas esté establecido todos los mecanismos burocráticos, y habrá una colección, pues, fácil de 30 pintores mexicanos y 10 escultores, que abarcará la producción, lo más importante, la producción nacional esta segunda mitad del siglo. Aparte de eso, es muy importante la parte didáctica. Tenemos un espacio para hacer un taller que, pues, el Consejo Nacional, a través de, pues, del ¿cómo se llama? De lo que es ahora Churubusco y todo, pues han ofrecido un apoyo para hacer un centro de producción, es decir, nacional e internacional, de grabado de alta categoría, no para dar clase a niños, sino para que vengan profesionales, contratar maestros profesionales de otros países, para poder hacer, es decir, un taller de primera. Taller que también será visitable por el público. Hay la pretensión de formar una biblioteca especializada en este tipo de arte, a base de ir, pues, con donaciones mías y de otras gentes, de libros especializados, más todos los catálogos que va generando las mismas gentes que están en el museo, más lo que se pueda conseguir. Entonces habrá biblioteca. Todas las pretensiones pueden ser muy grandes y el museo puede tener un carácter absolutamente internacional. Felgueres no le teme a la muerte, prefiere ocupar su tiempo de vida en seguir creando. Thank you.
mi única oportunidad es mientras estoy vivo. Entonces ahí me gusta jugarla al máximo. Pero una vez muerto me da igual que... Yo sé, por ejemplo, que inevitablemente en un libro que diga el arte mexicano del siglo XX, pues a fuerza si busco uno la F, ahí estaré. Pero hasta ahí es lo único que tengo garantizado.